Principalmente toda la zona productora, o sea, donde hay reproductores, hembras básicamente, porque prevalece mucho los problemas, ¿no es cierto? Son problemas de aborto y la bacteria tiene predisposición, ¿no es cierto?, por el sistema reproductivo. Digamos, en las zonas de cría y esos lugares es donde más prevalece un poco la enfermedad. Pero bueno, después tenemos algunas áreas donde están prácticamente erradicadas y por ejemplo, la isla de Tierra del Fuego, Atlántidas, bueno, y la del Atlántico Sur, como Malvinas también, la enfermedad está ausente completamente, ¿no es cierto? Es libre, ya es libre esa zona. Pero bueno, se está avanzando bastante, lo que pasa es que está muy distribuido en todo lo que es producción de carne. O sea, no es que haya algunos lugares todavía libres dentro de la zona núcleo de producción, sino que tenemos unos números muy buenos, ha bajado muchísimo, pero está distribuido en todos lados.